Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. El resultado de las últimas elecciones en Venezuela, sin duda alguna, representa un golpe duro contra la causa del socialismo y contra la clase trabajadora, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y en el mundo entero. Sin duda, habrá muchos camaradas, mucha gente que estarán en estos momentos sufriendo en su corazón y en su alma esta derrota, después de tantos años de lucha, tantos años de sacrificio por parte de las masas de la clase trabajadora en Venezuela, que ha sido la fuerza motriz de la revolución y una fuente de inspiración para la clase obrera a nivel internacional. No obstante, en estos momentos me viene en mente una frase hermosísima del gran filósofo Spinoza, que decía lo siguiente: nuestra tarea es ni llorar ni reírse, sino comprender. Comprender, queridos camaradas. Después de una derrota, un ejército tiene que estudiar las causas de la derrota, porque ha sido, eso sí, una derrota grave. En estos momentos, cuando estoy hablando, aún no me han llegado los últimos resultados, pero en la hora de hoy han dicho que la oposición, es decir, la contrarrevolución, para decirlo con su propio nombre, han alcanzado 110 escaños en la Asamblea Nacional. Es decir, les falta un escaño. Ojalá que no lo tengan, pero en fin. Le falta un escaño para conseguir 2/3. Eso sí que sería grave para la revolución y para el pueblo venezolano. Y la cosa es bastante grave, sin duda. Es inútil decir cosas que no vienen a cuenta. Es inútil buscar consuelo en este punto, en otro. Pero no. Hay que llamar las cosas con su nombre. Es una derrota grande. Resulta que la revolución bolivariana ha perdido en todas las grandes ciudades del país. En las zonas agrícolas también, hasta en Barinas han perdido, fíjate tú. Incluso en un sitio que era el boluarte de la revolución, como puede ser el barrio del 23 de enero en Caracas, eso sí, con poca diferencia, pero también hemos perdido. Entonces, eso hay que explicarlo. ¿Cómo se explica una derrota tan grave? La razón que está dado, entre otros, por el camarada Nicolás Maduro, es que hemos perdido la guerra económica. Bien, es verdad, estoy de acuerdo con él, que ha habido efectivamente una guerra económica contra la revolución bolivariana durante años, lanzada por la burguesía y por la oligarquía venezolana. Eso sí. Y este sabotaje ha tenido su efecto, un efecto desastroso, que duda cabe, en la falta de cosas, de comida en las tiendas, en una inflación galopante, en otros problemas graves que azotan a la clase trabajadora, a las masas. Queridos amigos, la clase obrera está dispuesta a hacer sacrificios. La clase obrera venezolana ha hecho sacrificios una y otra vez en beneficio de la revolución, para salvar la revolución bolivariana. Pero eso sí, hay un límite de la capacidad de las masas para sacrificar su hoy para su mañana. Tiene un límite. Este límite, sin duda, ha sido sobrepasado. Sí, sí, eso es parte de la explicación, una parte muy importante. Pero no explica todo. No explica todo. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué existe esta catástrofe económica. La caída del precio del petróleo, qué duda cabe. $37 por barril ahora,
Y antes era ¿cuánto? 140 en algún momento, me parece a mí, cuando estaba vivo el presidente Chávez. Sí, eso es verdad. Pero aún así, insisto, no explica todo. El caso es que este caos económico se debe fundamentalmente, en mi opinión, a que nuestros enemigos dicen y afirman y ratifican el que la causa es el socialismo. ¿Ves cómo el socialismo siempre fracasa? ¿Que no hay que ir por ahí? ¿Que el capitalismo es mejor? Pues bien, yo os digo, queridos amigos, lo que ha fracasado en Venezuela no es el socialismo, por la sencilla razón porque nunca hubo socialismo en Venezuela. No ha fracasado la revolución socialista en Venezuela porque nunca se hizo la revolución socialista. Por lo menos no se hizo hasta las últimas consecuencias. Lo que ha fracasado en Venezuela, sin lugar a dudas, es el reformismo. Es la burocracia. Es un intento fallido de hacer una revolución a medias. Queridos amigos y compañeros, no se puede hacer una revolución a medias. Lo dijo el presidente Chávez, una persona que era un gran amigo y compañero mío, un hombre que yo admiro mucho. He hablado mucho con él durante su vida de esto. Él conocía perfectamente mis opiniones, que compartí en gran medida, tengo que decirlo. Pero él decía lo siguiente, en ese gran mitin masivo que yo estaba presente, cuando él por primera vez se declara socialista, ¿qué decía el presidente Chávez? Decía lo siguiente, yo tengo una buena memoria para este tema. Sus palabras se me quedan grabadas en el cerebro. Dice lo siguiente, no existe ninguna tercer vía, camaradas. No existe una tercer vía entre el socialismo y el capitalismo. Eso no existe, decía Chávez. Decía el presidente que eso decía, era una farsa. Me acuerdo perfectamente la palabra incluso. Una farsa. Pues bien, esa farsa es lo que ha fracasado en Venezuela. El intento absurdo de unificar el socialismo y el capitalismo. Porque en Venezuela, a pesar de todo, después de 17 años de revolución, el poder económico de la burguesía, de la oligarquía, es decir, de los terratenientes, los capitalistas y los banqueros, sigue intacto. Sí, se ha nacionalizado esto y otra cosa. Ya lo van a privatizar, ya verás. Sí. Pero eso no es suficiente. No puedes tener un poco de socialismo, en un poco de capitalismo, porque si de intentarlo vas a tener el peor de todos los mundos. Vas a tener una situación caótica y eso es justamente lo que existe. No es la primera vez, no lo digo ahora. Radio TV Digital Mágica. Mágica. La voz poder de las comunidades. En unión al sistema matriz de Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz, poder de las comunidades.